Merry Christmas! Hola, hola, buenos días. Hoy es viernes y pues es un día muy especial. Hoy pondré todas mis decoraciones. Eso es lo que voy a hacer. Y pues miren, todavía ando en bata, en pijamas de dormir. Y no me voy a cambiar hasta que ya me vaya a ir a trabajar, porque hoy voy un ratito con mi doctora. Solamente iré a atender los gatos, a darles de comer, a ver que no esté sucio y cosas así. So, iré nada más como por una hora, hora y media y bueno, como quiera me pagan todo el día, ¿qué más da? El caso es que nos vamos hoy a decorar este hogar. Este hermoso hogar, mi hogar. Todos estamos haciendo algo. Miren, el Don también está trabajando. Aquí está él. Yo no sé, va a pintar los gabinetes otra vez, de nuevo. Ya terminé de decorar esta ventana, que siempre la decoro cada Navidad. Y pues luego les hago un tour de cómo quedó, en realidad, de cerquitas. Y aquí está mi chimenea, la chimenea también. Aquí en mi cocina, pues ahí la llevo. Estoy decorando pues la orilla de aquí en el comedor. Eso es lo que estoy haciendo. Ya le puse, no sé cómo se llaman ellas, estas, pero me encantan. Me traen bellos recuerdos de mi niñez. Me gustan mucho. Yo recuerdo que mi mamá tenía una grande, muy bonita, y así dan vuelta, como está esa. Este lado ya lo terminé, nada más me falta aquel lado. Y también aquí, donde están mis copas. Como ven, están todas tierrosas, las tengo que lavar, las voy a echar en la máquina. A lavar todas, por si alguien quiere pues tomarse una copita, que casi siempre lo hacemos. Así es que hay que tenerlas preparadas y listas para este 24. Así va quedando mi mesa. Pues aquí en mi cocina, así es como va quedando. Y acá pues tengo todo el desorden en la sala. Tengo todo, te estás oyendo, todo el desorden. Y pues aquí en el sillón puse todas los ornamentos para nuestro pinito. Lo quiero decorar con esferas de caramelo y rojas. Pues... y verdes también le voy a poner. El único que está descansando es Maxi. Él sí está descansando, el viejito. Aquí tengo el pino, ya lo pusimos. Ya pusimos el pinito, solamente falta decorarlo y pues voy a mover los muebles estos. A reventar esos globos que son de los nenes, pero pues los voy a reventar.
Aquí tengo las nochebuenas que le voy a poner también al pinito. Y a mover todo esto, tengo que mover los muebles porque pues hay que hacer este espacio para el pinito, para que esté, para que se vea decente. Ok, pues aquí vamos y aquí seguimos, decorando y adornando. Oh, aquí tengo estos otros pinos que también los quiero poner, son unos pinitos. Aquí están los pinos, ya les quité la bolsa. Ahora ya nada más falta pues acomodarlos donde van a ir. No sé si poner los pinos, estos más chiquitos en un lado, en cada lado de mi chimenea, o ponerlos en un ladito del árbol de Navidad como el año pasado. No sé cómo le vaya a hacer, todo depende de mis nietas, a ver qué me dicen. Y bueno, empiezo a bajar las copas para ponerlas a lavar. Y bueno, pues ya están todas abajo. Ya quedó todo aquí solo, como pueden ver. Ya las tenemos aquí listas para meterlas en la máquina. Hay unas que están, oh my God, insoportablemente sucias. Dejé montoncitos aquí. Aquí está otro montoncito. El año pasado no las lavé, así es que este año decidí hacerlo. Y bueno, empecemos a ponerlas todas de una manera que no se vayan a quebrar. Y listo, ya están todas en la máquina. Así es que por consiguiente vamos a ponerle el jabón para que se laven. La prendemos y bueno, ahora solo nos toca esperar. En lo que las copas estaban listas, llegaron mis niñas de la escuela y se pusieron a decorar el arbolito. Y yo observándolas. Wow, baby. Huh? No, you can't put that. Who is Simon? Oven. Oh, okay. Anywhere you like. Right here. Yeah, in a hole. Right there. Oh, sorry, Max. I think it's so obvious. It's waving too. It's waving. Maxi también ayudando. Y bueno,
Después de un buen rato, las copas ya estaban listas, relucientes, rechinando de limpias. La máquina las lava, las enjuaga y las seca. Ya solo tengo que acomodarlas. Miren cómo las deja, limpiecitas, bien bonitas, brillosas. Yo ya había adornado aquí este espacio y es así como quedaron las copas, limpiecitas, brillosas, relucientes, listas para este 24. Gracias por ver mi video. Próximamente les voy a hacer un recorrido de mi cocina, sala y comedor, de cómo luce al final. Enseguida les presento los miembros de mi canal.